formación cuando se aplican a la educación o a la cohesión social, es decir, sistemas de información que pueden ayudarnos a identificar mejor a las personas, a llegar a ellas. Nosotros tenemos mucha información sobre los alumnos, sobre los estudiantes, sobre los maestros o profesores, que en general no está sistematizada. Y una buena sistematización puede ayudar a tomar decisiones más rápidas a la administración, a la gestión de la educación, que es aquí otro actor muy importante. Y sin duda, al menos en el caso de la experiencia de Ceibal, hay un componente importante de mensaje, de que el país le dijo a sus niños y niñas, ustedes nos importan, ustedes son nuestra prioridad. Y le dijo a la población en general, esta gente nos importa, esta gente que no nos va a votar, nos importa mucho. Eso es un mensaje importante que hace que incluso se le otorgue más valor a los niños mismos. El niño que en una casa posee el objeto más valioso de la casa, sin duda es objeto de una nueva mirada. Y eso a veces hace falta. Yo creo que el rol del maestro es más importante que nunca. Esto se apoya en los maestros y las maestras, y eso es en el fondo lo que nos dice, lo que nos resumía Tracy de un estudio. El papel, la tecnología sola no lo hace. El rol de maestros y maestras es fundamental en la creación de contenidos, en el uso apropiado. Y no es, yo creo que, yo que no lo soy, puedo decir, estamos muy orgullosos de nuestros maestros y maestras porque ellos no tuvieron de quién aprender. Este fue el primer país en que se hizo una experiencia uno a uno. Y ellos aprendieron y aprendieron juntos, aprendieron entre ellos. Fue muy efectiva la realización de talleres, de maestros acompañantes. No es fácil, pero está siendo un camino importante a recorrer. Yo siempre digo, el plan Ceibal está en desarrollo. Esto casi que recién empieza, porque esto no fue nunca un plan de reparto de computadoras ni de instalación de Wi-Fi en las escuelas. Esto es un plan de educación y de cohesión social. Por lo tanto, esto recién está empezando, nos hace falta mucho esfuerzo. Compartir con otros países nos va a hacer mucho bien, porque nos puede acelerar ese camino de crear contenidos, de compartir experiencias, distintas, como decía, todas ellas válidas desde distintos puntos de vista. La experiencia que nosotros tengamos está sobre la mesa. Siempre hemos dicho, estamos para compartirla, para, en todo lo que pueda servir, trabajar con otros. No quiero olvidar la participación de la sociedad civil. Se organizaron grupos como el que se llama RAP Ceibal, de redes de apoyo, como el que se llama Ceibal Jam, que es de gente más bien de la informática, que apoyaron voluntariamente porque se creó un movimiento social, digamos. Sin eso, las cosas no toman cuerpo. Y con eso toman un cuerpo que ningún cambio de gobierno puede parar. Para terminar, yo creo que tanto su país, Corea, como muchos de los que estamos aquí, realmente consideramos la educación, la formación de las personas en sentido general, como una inversión. De ninguna manera como un gasto. Como nuestra más importante inversión en el futuro. En este momento en que nuestro país tiene problemas de inflación, que son más bien de prosperidad, pero bueno, la inflación también siempre es un dolor de cabeza. Tenemos que disminuir el gasto público, pero el mensaje del presidente fue no en educación. Porque entendemos que en educación la reducción del gasto público va a ser mucho más caro el día de mañana. Es una frase vieja, pero siempre está vigente. La educación es cara, pero mucho más caro es no educar. Y todas estas inversiones entendemos que ayudan y que en realidad son poco frente a el beneficio que dan cuando son bien utilizadas, inteligentemente utilizadas. Por eso estamos ávidos de escuchar la experiencia de ustedes, de intercambiar con todos ustedes. Este seminario se organiza en forma muy participativa. Va a haber intervenciones cortas seguidas por todas las intervenciones que se quieran y realmente los animamos a participar porque en eso reside la riqueza. Muchas gracias otra vez por estar aquí a todos. Muchas gracias. ¿Estás aprendido? Sí. Hola, muy buenas tardes. Mucho gusto estar acá, en esta ciudad tan bonita, y donde en realidad apenas uno comienza a hablar,
con cualquiera de las personas que tienen que trabaja en el Plan Ceibal. La verdad es que uno inmediatamente siente, percibe y se emociona por todo lo que está pasando en este país, y la verdad es que es muy agradable poder aprender y compartir esta experiencia con ustedes. Yo voy a hacer una presentación cortita, nos pidieron, que principalmente tiene que ver, son reflexiones a partir de un trabajo que hemos estado haciendo con el Banco Interamericano de Desarrollo, que es poder ir armando un marco de indicadores pensando en el monitoreo y la evaluación de políticas de tecnología enfocada a tener resultados en educación. La mirada con la cual nos estamos aproximando al tema, y que es una mirada bastante técnica, que tiene que ver con el monitoreo y la evaluación de los programas, es a través de un enfoque estratégico, que son herramientas que a veces pueden ser más o menos sofisticadas según cuántos ingenieros hayan trabajando, pero que básicamente tiene que ver con lo que todos hacemos cada vez que tenemos que tener un plan, y que por lo tanto tenemos que compartir criterios para poder llevar adelante un proyecto o una expedición. En primer lugar, uno tiene que saber hacia dónde quiere llegar. ¿Okay? Cuando uno está moviendo una cantidad importante de recursos, de personas, la emoción de un país o de un grupo de escuelas o de una comuna, alguien tiene que saber para dónde vamos, ¿eh? Dónde queremos llegar. También tenemos que saber dónde estamos, porque esa es la manera en la cual podemos prepararnos adecuadamente para poder enfrentar este camino. Tenemos que tener alguna idea de por dónde queremos ir. Muchas veces, sobre todo cuando estamos en un programa que demora varios años en desarrollarse, vamos encontrando nuevos caminos en la práctica, se van abriendo nuevas posibilidades, pero tenemos que tener alguna idea inicial de por dónde queremos ir. Y tenemos que ir pudiendo saber a lo largo de este camino si vamos en el sentido correcto o si de repente se nos abrieron tantas oportunidades o nos fuimos para tantos lados distintos, que en realidad estamos subiendo, pero estamos subiendo hacia otra montaña y no hacia donde nosotros dijimos que queríamos ir. ¿Sí? Ahora, esto que en realidad es el más común de los sentidos, lo que pasa en todas las organizaciones y no solo en educación, es que esto es fácil decirlo, pero es súper difícil implementarlo. ¿Sí? Y nos cuesta mucho enfocarnos. Si nosotros pudiéramos medir la energía que cada uno de nosotros pone en nuestro trabajo, lo podríamos graficar como flechitas así, donde en realidad, al momento en que cada uno está trabajando con la coyuntura, con las presiones, con toda la gran carga de trabajo que tenemos siempre, lo más probable es que nuestra energía termina yendo muchas veces hacia caminos distintos. Y, por ejemplo, a veces la evaluación de los programas va en un camino, lo que le estamos midiendo a los niños va en otro camino, los programas en los cuales se está entrenando a los profesores va en otro camino, los software que estamos aplicando, que se están comprando para que los proyectos avancen van en otro camino. ¿Okay? Y por lo tanto, si uno pudiera sumar estas energías, a lo mejor uno termina en una situación más bien de inactividad o donde muchas cosas se van compensando unas con otras y no necesariamente avanzamos. ¿Okay? Entonces, la idea de poder tener una mirada en la cual sepamos hacia dónde vamos y podamos ir midiendo, es poder ir alineando todos los recursos que son múltiples, que dependen de muchas personas, que algunos son decisiones de nivel nacional, otros son decisiones de nivel local, y que cada una de esas energías y esfuerzos que va haciendo cada una de las personas que trabaja vayan hacia un mismo fin. Y entonces uno necesita tener un foco, necesita poder alinear todos los recursos en función de lo que dijo, y es muy importante identificar cuáles son los procesos que son clave y que se tienen que desarrollar con excelencia para asegurar que logramos implementar el plan bien. Hemos estado estos días discutiendo en otras rondas de seminario y hemos visto también que estos procesos clave tienen que tener resultados en todos los plazos. Ayer conversábamos lo importante de tener también algunos resultados visibles a corto plazo para poder ir manteniendo el entusiasmo, la directriz, el alineamiento de todas las personas y también, por supuesto, resultados más a mediano y de largo plazo. Yo creo que otro tema bien interesante que hemos podido compartir estos días a propósito del libro que está presentando UNESCO es que todos los países que se recopilan en esta experiencia
han tenido una misión y un plan a largo plazo muy claro. El Uruguay es uno de los casos que está recopilado en el libro, el único caso de América Latina, y como ejemplo de cómo un plan tiene una visión política, técnica, clara, a largo plazo, y que por lo tanto eso es lo que permite ir aunando, ir alineando el resto de los esfuerzos. ¿Eh? Por lo tanto, hay un intangible en la estrategia, pero que parece ser clave para todos los procesos, que es tener una visión que sea orientadora, que sea motivadora, que sea desafiante, pero también que sea factible, o sea, que lo veamos como algo que realmente podemos alcanzar y no una locura de alguien. ¿Eh? Entonces, esto, cuando uno lo trabaja ya de manera más explícita, básicamente tiene que ver con que hay una visión, que es la que dice qué es lo que queremos lograr, y luego hay un montón de elementos, que son los procesos, las personas y los recursos, que son necesarios para poder alcanzar esa visión. Entonces, la visión es lo que buscamos. Y los procesos, las personas y los recursos es aquello que nosotros podemos gestionar para poder alcanzar la misión. Y en este marco en el cual hemos estado trabajando junto con los equipos del BID, donde en el marco del componente educativo de un proyecto de tecnología, la visión hoy día tiene que ver con estudiantes que aprenden, estudiantes que tienen ciertas competencias, habilidades, valores, actitudes, con alumnos comprometidos y motivados con su aprendizaje, con aprendices, como se dice ahora, ¿no? Y con metodologías de enseñanza innovadora. En términos de qué es lo que nosotros, cada uno de ustedes, probablemente en su rol, en las universidades, en los colegios, en municipios, en el gobierno, en el Plan Ceibal, ¿Qué es lo que cada uno de ustedes es responsable de gestionar? Son elementos de infraestructura, de contenido, de recursos humanos principalmente y de gestión de política. ¿Okay? Entonces está lo que buscamos y los insumos que podemos gestionar. Entonces, estos insumos, de manera muy rápida, cuando hablamos de infraestructura, hablamos de principalmente de equipamiento, conectividad, soporte, de currículum y la manera en la cual el mundo virtual puede trabajar en un marco curricular y de contenidos digitales, la formación docente, tanto a los profesores que están en formación como a los que están en servicio, toda la administración y los sistemas de información relacionados, y también, por supuesto, todos los elementos de política que son los que le dan sustentabilidad legal, financiera, institucional a que los proyectos funcionen. Y entonces, a partir de todos estos indicadores, uno puede ir conceptualizando cuál es el nivel de desarrollo que van teniendo los programas en el país. Y yo, en este par de días que he estado acá, he escuchado más de una vez decir que probablemente hoy día en Uruguay no hay un plan Ceibal, que hay varios planes Ceibales, porque distintas escuelas, distintas localidades, en realidad han ido teniendo distintos niveles de desarrollo, distintos niveles de madurez para ir llevando adelante el proyecto. Y eso tiene que ver justamente con que el nivel y la combinación de todos estos recursos va siendo distinto, va teniendo distintos niveles de avance en el tiempo y también va teniendo distintos niveles de equilibrio en su proceso de maduración. ¿Okay? Entonces, para poder entender bien dónde estamos, cómo nos estamos desarrollando y, por lo tanto, dónde hay que apoyar más, dónde se están generando oportunidades que podrían ser recopiladas por otro, etcétera, lo que necesitamos es tener indicadores. ¿Ya? Yo, que vengo del mundo de los indicadores, yo sé que muchas veces uno plantea esto a los proyectos y te dice, no, pero ¿para qué? Si en realidad esto va a ser para evaluar algo que ya decidimos que sí va a ser igual, ¿no es cierto? Y tú lo vas a evaluar y probablemente lo quieres evaluar para quitarle presupuesto o para que haya las líneas más débiles dejen de existir en vez de fortalecerlas. Y la verdad es que probablemente ahí es necesario que haya ciertas estudios por rigurosidad financiera o presupuestaria o en esa línea,
Y también es absolutamente cierto que en la mayoría de los países, cuando las autoridades políticas deciden hacer un programa, el programa se hace de todas maneras. Yo creo que lo importante es entender que el medir y el tener indicadores es más bien una fortaleza para poder ayudar y llevar y gestionar un programa de buena manera, más que un atentado contra el programa. ¿Okay? Y de manera muy sencilla, ¿para qué medir? Bueno, en primer lugar, porque medir permite tener distinciones. Un ejemplo que no tiene que ver con tecnología, de que les puedo contar de Chile, por ejemplo, solo hace 3 años... a las autoridades se les ocurrió un día decir, ¿sabes que a lo mejor el problema que hay en Chile, por qué no mejoramos mucho en las pruebas de aprendizaje, es porque los niños no saben leer? Y a alguien, un grupo, se le ocurrió que por qué no medimos cómo los niños están leyendo. Y lo que descubrimos hace 3 años es que en segundo y en tercero básico hay muchos niños en las escuelas chilenas que no saben leer. Aprendimos también que de quinto grado hacia adelante, que tenemos como una curva así, hasta cuarto básico los niños van mejorando su lectura, y que luego después de quinto, donde ya no está la maestra primaria que sabe que su principal rol es que los niños aprendan a leer y escribir y entran a tener distintos profesores, al menos en Chile, vemos que esa curva baja, porque ya para nadie es una preocupación prioritaria que los niños aprendan a leer. Y la verdad es que esto fue como que descubrimos que teníamos un elefante en el medio del living, que nadie lo había visto en parte porque nunca lo habíamos medido. Entonces, tal vez algunos profesores tenían esta sensación, pero nunca lo habíamos medido y por lo tanto nunca el tema había estado puesto. ¿Y qué pasó? ¿Qué ha pasado? Esto es muy cortito, una experiencia que se está documentando y que probablemente vamos a tener una historia para contar en los próximos años. Pero lo que podemos ver hoy día, yo trabajo mucho en escuela, es que hoy día en todas las salas de clases los profesores hablan de los niños que se están quedando atrás en lectura y de cuáles son las estrategias que tenemos que tener para enseñarles a leer. ¿Okay? Entonces, creo que para nosotros ha sido un súper bonito ejemplo cómo el medir lo que hace es poder tener distinciones de esta realidad nuevas y por lo tanto poder tener nuevas miradas, buscar nuevas estrategias, buscar nuevos instrumentos para poder apoyar el proceso educativo de mejor manera. También el poder medir nos permite tener una idea al momento del diseño de cuáles son los procesos, insumos que nosotros queremos, poder conocer también, poder definir cuáles son las metas que queremos, ¿no es cierto? Aun cuando sean metas de corto, mediano o largo plazo, cuando uno entra en inversiones de este volumen, uno debiera tener alguna idea de cuáles son las metas que quiere. Y eso, en términos más técnicos, es poder contar con una línea base, poder monitorear el proceso y poder tener finalmente una evaluación de impacto. Entonces, monitorear y evaluar, ¿para qué? Primero, y tal vez lo más importante, para entender los impactos de manera amplia. Y aquí quisiera detener un minuto. Yo sé que es muy cuestionado exigirle a un proyecto de tecnología que los niños mejoren sus resultados en matemática y lenguaje, porque probablemente todavía no tenemos muy claro cómo es ese mecanismo, cómo funciona, cuáles son las mejores prácticas. Probablemente en todos los países estamos aprendiendo, tenemos buenos ejemplos, buenos pilotos, pero es un proceso que está en construcción. Sin embargo, hay algo lo cual se habla menos y que yo creo que es como un compromiso ético, que es que nosotros sí debiéramos velar porque la introducción de programas no disminuyera los niveles de aprendizaje. ¿Eh? Y si no medimos, no nos vamos a dar cuenta. ¿Ya? Hay evidencia en nuestros ámbitos de educación, por ejemplo, hay países en los que han detectado que cuando los profesores entran a programas de entrenamiento y de evaluación muy intensos, esos años los niños bajan su aprendizaje. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los profesores no se van a formar más? No, pero es súper bueno saberlo, porque si uno lo sabe, puede tomar medidas para organizar el proceso de una mejor manera y asegurar que al menos los niveles de conocimiento y de destreza que los niños están teniendo hoy día no vayan a bajar, efecto de que nosotros estamos generando demasiadas disrupciones adentro de la sala de clase. También muy importante poder generar el conocimiento. Creo que cada vez que nos juntamos a conversar de tecnología sabemos que hay muchas preguntas
Y en la medida en que cada uno de los procesos se vaya evaluando y vaya monitoreando, podemos ir teniendo, compartiendo entre todos los países más conocimiento y, por lo tanto, cada nuevo proyecto, ya sea en tu mismo país o en otro país, va a contar con más información para poder mejorar. Perdón. Medir también permite ir mejorando procesos en etapas siguientes.